a lo largo de la historia de la humanidad. Así lo hemos visto inclusive en lo que ha sido el legado de hombres ilustres de nuestra querida tierra Oaxaca, y por eso nosotros creemos que es importante dar los pasos necesarios para mejorar las condiciones. Y aunque no es facultad del Senado el tema del presupuesto, como lo he hecho en los pasados 3 años, nosotros también nos vamos a sumar en esta lucha por el presupuesto 2016 para que Oaxaca siga teniendo los recursos que requiere. Pero para agradecerles de manera puntual a mis amigas y amigos diputados federales electos, quiero compartir con ellos una reflexión que ha motivado que un servidor haya estado caminando sin descanso por todo el territorio de Oaxaca desde que el 1 de julio del año 2012 tuve la confianza de ustedes para ser senador de la República. En ese momento entendí que el Senado se ganaba 2 veces. Una el día de las elecciones, como ustedes, que han ganado la diputación el día de las elecciones, pero también se gana todos los días. ¿Y cómo se gana todos los días un cargo tan honroso como ser senador o ser diputado federal? Con trabajo permanente. Hoy, 21 de julio, siendo las 12 horas de verano, 11 horas en horario de Dios, que llevamos muchos aquí en la región mixteca, declaro formalmente inaugurados estos 8 foros regionales, Unir Oaxaca. Estoy seguro que va a ser para bien de nuestro querido estado de Oaxaca. Muchísimas gracias. Les saludo cariñosamente como siempre y que les reconozco públicamente su trabajo en pro y en defensa siempre de los derechos de los oaxaqueños. El ejercicio que hoy vamos a hacer es algo muy simple que permite tener un acercamiento de trabajo entre todos los sectores de la sociedad.